Well, what's very nice about the city is the topography of the city, like a lot of hills, and that makes it a bit interesting as a tourist because it's not such a flat city as other ones. And I mean, these funiculars are really interesting as a tourist because it's just like part of the topography of the cities. Studied in Lyon has also a certain small mountains, cerros, like you say here, but not as much as here. So we have a few funiculars, old funicular like here. And I mean, it's the same as here. Tourists are very happy to jump in and take a ride up the hills. So it's a bit the same. It's usual for the people who live in Lyon and also for the tourists who come. So it's very similar actually, the situation in Lyon and the situation in Valparaíso. Cuando llegué recién acá a los ascensores, tuve mantención, echando aceite a la rueda, todo eso. Y después aprendí la máquina a manejar, porque esto no tiene horario para claro, no tiene horario, solamente cuando hay público acá se atiende y se puede mover el ascensor. ¿Y de abajo le dio la señal? Claro, claro, abajo en la planta baja está el cobrador, que es tornero que le llaman. ¿Ah? Él solamente está solamente para cobrar, nada más. Yo estoy solamente para manejar. Y de abajo es, me manda una señal que cuando se prenden las luces rojas estas que están acá, cuando cierro las puertas abajo, yo puedo mover el ascensor. ¿Y usted es el que va a maniobrar? Claro. Subir y bajar. Claro. ¿Desde este cerro? Desde acá. ¿Qué? Este es el control de mano. Desde 1912. Con ciertos cambios sí en la maquinaria, porque como usted tiene que saber que antes no había electricidad. Sí. Entonces esto tenía una caldera, era a vapor. Esto se le hace mantención 3-4 veces a la semana. ¿La señal de abajo? La señal es la luz roja, que me cierra las dos puertas, la del carro y la mampara, que están al lateral. Entonces yo ahí puedo mover recién el ascensor. Si todavía no me dé la señal, yo no puedo mover nada, porque está entrando gente abajo. ¿Puede que esté entrando? Claro, gente. Ve, ahí está. Ya, ahí está todo cerrado. Ya. Ahora yo puedo recién mover. Bueno, acá abajo tú tienes los tambores, ¿ves? Como los que enrollan el cable, ¿ves? ¿Cuáles? ¿Esos verdes con rojo? Esos verdes, los llamamos tambores nosotros. Ajá. Esos giran, y la inversa. Como usted puede ver, uno enrolla y el otro suelta. Sí. ¿Ah? Acá al lado de acá, que bueno, está el techito ahí, abajo está el motor. ¿Ya? Ese motor hace mover el piñón de ataque. El piñón de ataque mueve la corona y la corona mueve todo lo que es el tambor, que es el engranaje grande que está, que acá no sé decir. ¿Maderos son? Este es pino oregón. ¿Pino oregón? Claro, este todo esto es original. ¿Esto que está aquí, el sistema de...? Todo esto, claro, ¿la polea? ¿La polea grande? La Catalina, que le llaman eso. Lo único que se cambia aquí, cada 20 años, son los cables. ¿Cuáles? Estos cables que están acá, que sujetan el carrito. ¿Esos cables de acero? Claro. Cada 20 años se cambia. Bueno, como esto, usted puede apreciar esto es el control de mando. Aquí yo tengo, le voy a mostrar acá, tengo 5 velocidades para cada lado, para cada carrito. 2, 3, 4, 5. Cuando está el carro al lado de acá, yo puedo mover hacia allá. Yeah. Y cuando está el carrito al lado de acá, yo le muevo acá. Tiene 5 cambios. Este, freno mecánico. Usted puede apreciar ahí. Ahora vamos a echar a mover esto. Esto es freno mecánico. Con contrapeso, funciona con contrapeso. Y este es el freno de seguridad.